Este jueves 4 de febrero, un grupo de opositores del Partido Socialdemócrata Cubano se presentó en el Centro de Instrucción Penal Vivac junto a la esposa de su colega Eduardo Fon Echevarría para interesarse por este, quien se encuentra recluido en esta instalación desde el lunes 1 de febrero. Eduardo se encontraba sentado en el parque central cuando dos policías se le acercaron para pedir identificación. Sin más, fue conducido para la estación policial punto cero ubicada en Cuba y Chacón, en el casco histórico de La Habana Vieja. Allí hizo uso de su derecho a la protesta por la arbitraria detención, por lo que fue llevado para el Vivac, donde permanece sin documentos de instrucción, por lo que los efectos se encuentra secuestrado en este lugar. La esposa de Eduardo se presentó en el Vivac para saber de él y verificar en qué condiciones se encontraba, pero no la dejaron verlo, por lo que el jueves Guillermo Mestre Busto, Miguel Ángel López Barrera, Alex Marín González, Lázaro Quesel Barrueto, Geraldine Frometa Polanco y la esposa de Eduardo protestaron en la puerta del centro penitenciario. Nos dieron la visita a la esposa de Geraldine Frometa y a mí por un espacio de 10 minutos, pero cuando salíamos estaban esperándonos el oficial de la seguridad del Estado, Camilo, con dos patrulleros más. Siendo detenidos los hombres Miguel Ángel Barrera, Alex Marín y yo fuimos conducidos para la estación de policía de Santiago de Las Vegas y para la estación de Aguilera, Guillermo Mestre Busto y Lázaro Quesel Barrueto. ¡Corrupto! ¡Corrupto! ¡Díganle al pueblo que han cambiado la historia de Cuba! ¡Queremos a esa gente! ¡Que la llamen! ¡Que venga la sección 21! ¡Aquí! Pues grabando. Allí,